Portland Trail Blazers encaró esta temporada con un cambio en el banco para renovar su imagen, pero los resultados han demostrado que nada sustancial se ha modificado y lo que hace un tiempo parecía obvio, ahora es una urgencia. Deben modificar el roster o pasará poco tiempo hasta que el proyecto se choque definitivamente contra un muro. ¿Por qué ocurre esto y qué deberían hacer en la franquicia para conseguir una solución? Es hora de analizarlo. Antes de comenzar les voy a pedir que si les gusta mi contenido se suscriban al canal, realmente es de gran ayuda y solo cuesta un clic. Burland Trail Blazers es ahora mismo el equipo que más me interesa analizar. Hace varios videos vengo marcando los continuos errores de la franquicia en torno a confeccionar un plantel competitivo que le permita a Demian Lillard pelear por el anillo. Pero en este preciso momento todo está más claro que nunca y sería una verdadera estupidez negar esa condición. Veamos qué es lo que está sucediendo en la organización y qué podemos esperar de su futuro. Era bastante obvio que los Blazers no podrían torcer el rumbo del proyecto con un simple enroque de entrenadores y sin ningún cambio importante en el plantel, pero el presente dice más que cualquier opinión propia. Se encuentran en el puesto 10 de la conferencia oeste, con un récord de 11 victorias y 13 derrotas, y a solo un triunfo de distancia de Sacramento Kings, el número 11 de la tabla. Sin embargo, lo más preocupante no es la ubicación en su zona ni lo alejados que están del nivel de los verdaderos candidatos. Podría decirse que, sin el inusual bajo rendimiento de Dame Lillard en el arranque del torneo, y su posterior lesión hubiesen acumulado algún que otro triunfo más. Creo que lo peor de todo es que, con Chancey Billups al mando luego de la salida de Terry Stotts, no han modificado prácticamente nada de lo que los hizo vulnerables durante los últimos dos años. Neil Olshey, quien recientemente fue despedido y ya hablaremos de él porque ocupa un lugar fundamental en esta historia, declaró en la off-season que el problema no estaba en la conformación del roster. Por eso, más allá de que habían sostenido que serían agresivos luego de que su superestrella, Afirmara que con este equipo no era posible ganar un campeonato al ser eliminados por Denver Nuggets en la primera ronda de los playoffs pasados. Portland no atacó el mercado. Las llegadas de Cody Seller, Ben McLemore y principalmente Larry Nance Jr. son relativamente positivas, pero no suponen un giro en la trama. La decisión de no traspasar ni a CJ McCollum ni a Yusuf Nurkic, probablemente los dos assets con más valor sacando a Lillard, borró de un plumazo las chances de renovarse, y ahora nos encontramos con una obra dirigida por otra persona, pero con la misma escenografía de siempre. Si hay algo que debían mejorar, eso era la defensa. De hecho, el propio Billups y los jugadores marcaron que era el gran debe del grupo. La realidad demuestra que todo sigue igual. Los Blazers poseen la peor eficiencia defensiva de toda la NBA y han empeorado su posición de la 2020-2021, cuando fueron 29. Ceden el segundo mayor porcentaje de acierto en tiros de campo a sus rivales y la más alta efectividad en triples. Son el segundo conjunto que más asistencias les permite a los contrarios y cada noche la situación se profundiza un poco más. Entre las duplas que disputaron al menos 500 minutos en lo que va de la temporada, Portland cuenta con dos de las tres que peor defensive rating tienen. Ambas se destacan por la presencia de un jugador en particular, CJ McCollum, lo que me lleva a la segunda parte de este análisis. El principal problema está en no querer ver lo evidente. Absolutamente nadie duda de que el dúo de perimetrales de de Oregon es de los mejores que ha dado la liga en los últimos años si se trata del ataque. De hecho, podría decirse que hasta incluso es de los más eficientes y letales que se hayan visto en la historia de la competencia. Los números ofensivos son espectaculares con ellos en cancha y juntos suponen un reto para cualquier defensa por su capacidad para crearse sus propios tiros y conectar al resto. Pero nada de eso alcanza si la combinación entre estos dos perfiles genera un hueco tan grande en defensa y lamentablemente para ellos es Exactamente lo que ocurre. Ni Lillard ni McCollum están cerca de ser defensores promedios y el encastre en ese aspecto es espantoso. Más aún cuando piezas que suelen ser importantes en dicho rubro como Robert Covington están en un nivel tan bajo. Todos los caminos conducen a una acción que es inevitable si realmente quieren competir, traspasar a CJ. No es una cuestión de talento, McCollum seguramente funcione y muy bien en otro equipo, pero jamás darán el salto si se mantienen así. El movimiento debió ocurrir bastante tiempo atrás, pero se mostraron pasivos, y ahora la temporada regular los está engullendo. Renovar a Powell, un deportista que cobra la mitad del sueldo del número 3 y produce casi lo mismo, era el paso lógico hacia su salida. Aunque parece que en los Blazers no existe la lógica si es necesario un cambio. El caso de Yusuf Nurkic es similar: el bosnio les está cediendo a sus rivales el mayor porcentaje de acierto en tiros de campo en toda su carrera y ya ha dejado de ser una fuerza en defensa. Uno u otro, o quizás. Ambos deben salir del roster para, por lo menos, tener una pequeña ilusión de que el proyecto se salve. Por el momento, nada de eso ha ocurrido y ya ha quedado bastante clara la actualidad del equipo en términos de récord y de rendimiento en el costado defensivo. Sin embargo, puede que haya una luz de positivismo en el fuero interno de la organización y tiene que ver con la partida del hombre que manejó la gerencia durante los últimos 10 años. Como mencioné previamente, Neil Olshey fue destituido de su cargo luego de que una investigación interna, confirmara que había violado los códigos de conducta de la franquicia mientras oficiaba como General Manager. Su figura es la responsable de no traspasar a McCollum ni a Nurkic cuando la necesidad de hacerlo era evidente. De renovar a Powell pero no desprenderse del perimetral que cumple básicamente la misma función. De afirmar sin ninguna razón que el problema defensivo no era una cuestión de plantilla, sino de entrenador. Y peor aún, de mantenerse en la pasividad absoluta ante la certeza de que Lillard, la pieza fundacional de estos blazers seguiría siendo leal y no pediría un trade. Considero que Jody Allen, propietaria de la institución e hija del fallecido Paul Allen, ha visto esto como una oportunidad para ejecutar el cambio que realmente necesitan, el de la cabeza. Las decisiones que perjudicaron a Portland surgieron de la dirigencia y es vital que eso se modifique ya mismo. Por eso, y solo por eso, los fanáticos pueden tener algo de esperanza, pero todo depende del enfoque de la persona que ocupe ese puesto vacante. Si no actúa con agresividad desde el inicio, ya sabemos cómo terminará la historia. No hace falta ni que diga cuál creo que es el traspaso que deberían hacer los Blazers cuanto antes, porque ya lo mencioné en videos anteriores, pero basta con mencionar que solo podrán mantener un cierto grado de competitividad si buscan robustecer su defensa. Quiero que me dejen su opinión en los comentarios. ¿Qué trades harían ustedes? para mejorar este plantel. ¿Creen que ese posible lavado de cara sería suficiente como para competir en el oeste? Antes de irme quiero agradecerles a todos los miembros que se sumaron o se mantienen en el canal. Pronto haremos un vivo especial para ellos. Gracias por ver el video y nos encontramos en la próxima.